Hola, ¿qué tal amigos del Siglo de Torreón? Esperamos se encuentren muy bien. Hoy nos acompaña pues un primerísimo actor, Ari Telch. Ari Telch, ¿cómo estás? Ari Telch, Telch para Telch. Servirte, Telch. Para servirte, muy contento de visitarlos aquí en Torreón. Ok, y nos visitas pues para promover Demente, que nos la vas a presentar el 6 de diciembre en el Teatro Isauro Martínez. Sí, estamos haciendo este ejercicio que habla de la salud mental y de la enfermedad mental, que pues tan mal entendemos, ¿no? Que tanto ignoramos, que tanto estigmatizamos. Y entonces estamos haciendo un ejercicio muy divertido que nos ha permitido recorrer ya la mitad de la República con mucho éxito y muy contentos con el resultado y con hablar de esto que resulta tan desconocido para, pues para la gente en general, para el público en general, ¿no? Entonces los acercamos con un ejercicio lúdico muy divertido a lo normal que es tener un episodio de enfermedad mental. Sin embargo, lo desconocemos pues porque, claro, no nos educaron en la escuela, ¿no? Uh-huh. Nos educaban para que vieras el aparato respiratorio y dónde estaban los pulmones y la tráquea y no sé qué. Pero pues nadie te dijo lo que era la mente. Uh-huh. Entonces esto de la mente lo utilizamos así como, pues como una baraja de estas comodinas en el póker, ¿no? Sí. Pues sirve para todo, ¿no? Que la mentalidad del futbolista, que pues eres un enfermo mental como insulto, ¿no? Uh-huh. Pero bien a bien, pues no sabemos qué es una de las funciones de nuestro cerebro, ¿no? El cerebro tiene una parte eléctrica, que es la neurología, lo que estudia el neurólogo, y tiene una parte vascular, que es lo que atiende el neurocirujano, y tiene una parte de química cerebral y expresión de genes, que es la que atiende el psiquiatra, que es un médico, como cualquier otro, ¿no? Pero le seguimos teniendo mucho miedo en el siglo XXI. Entonces, a través de esta anécdota, pues vamos acercándonos a este cotorreo y a desenmascarar este problema, que ya es un problema de salud público y es un problema de salud pública en el mundo, no nada más en México. Y tratamos temas muy delicados, damos datos muy duros de lo enfermo que está la sociedad, ¿no? Nuestra sociedad mexicana, 9 millones de deprimidos, 14 millones con trastorno de ansiedad generalizada, 2 de cada 10 con ataques de pánico, 1 de cada 10 padece adicción, y me falta la anorexia, la bulimia, el trastorno límite de la personalidad y otras 396 enfermedades mentales que están clasificadas. Entonces, pues está difícil que no padezcas una. 4 de cada 10 personas padece una enfermedad mental a lo largo de su vida. Entonces, no es nada raro, ¿no? Ni pertenece ya a manicomios, ni pertenece a camisas de fuerza, ni nada. Es una plática con un médico que es especialista en decodificar esa química de tu cerebro y que te va a promover salud. Entonces, pues al momento de hacer esta maraña de desestigmatizar e informar, pues lo que hacemos realmente es hacer reír, ¿no? Uh-huh. Vamos divirtiendo porque, pues, el sentido del humor es una gran arma para pasar todos los mensajes que quieras pasar. Esta inmediatez que hay hoy en día, redes sociales, que todo es rápido, ¿crees que ha generado el aumento en este tipo de padecimientos? Se está estudiando y se está estudiando a profundidad, ¿no? Hay áreas que ya se están descubriendo que se afectan con esta iluminación y con esta atención consciente. Uh-huh. Hablaba yo en la conferencia de prensa, pero te lo repito a ti, está habiendo un problema grave con los niños. Uh-huh. Con los niños porque están utilizando este teléfono inteligente o esta tableta que tú le regalas a destiempo, sí, porque son muy niños para poderla utilizar. Y entonces ya hay niños de 10, 11, 12 años que tienen que ir a la escuela el día siguiente y que están jugando videojuegos debajo de la colcha para que la mamá no se entere con audífonos. Uh-huh. Pero el cerebro está recibiendo los impulsos eléctricos que trae el jueguito y ¡pah, pah!, las explosiones. Entonces el niño no está descansando, está durmiendo nada más 2 horas. El joven no está descansando, está durmiendo nada más 2 horas y eso está trayendo un problema grave para el cerebro. Te estoy hablando de que el suicidio adolescente ya es la segunda causa de muerte en jóvenes en el país y solo 1 de cada 20 intentos se consuma. Entonces estás hablando de un problema de salud muy grave. Los teléfonos inteligentes y las tabletas pues son de reciente estudio, ¿no? Pero tú puedes
verificar la problemática que está ocasionando y cómo se distorsionan los pensamientos y las acciones cuando eres usuario de una cuenta de Twitter, por ejemplo, ¿no? Y cómo hay una polarización y cómo hay un invento de noticias continuo, ¿no? Sí. Y cómo hay una reacción desinformada hacia las cosas. Entonces, sí, evidentemente son cuestiones que se tienen que estudiar en la actualidad. Y sí, se está descubriendo que sí tienen incidencia sobre la salud del cerebro. Okay. ¿Demente lo escribiste tú? Yo comencé a hacer la investigación. Okay. y planteé, digamos, toda la estructura del espectáculo. Y después tuve la fortuna de que se sentara conmigo Alfonso Cárcamo, un compañero actor y dramaturgo, y estuvimos 7-8 meses en este diálogo para encontrar cómo expresar las cosas con sentido del humor, cotorreando, echando desmadre. Igualmente, Gus Proal, que es un excelente standupero y escritor, nos ayudó con ciertas fórmulas de comedia para poder pasar este mensaje con facilidad y para poder normalizar la enfermedad mental, que como te decía no es nada rara, y invitar a la gente a que atienda a ese familiar que no reconoce que está padeciendo el problema, sí, que tiene una enfermedad. No es que sea cochino y porque no se baña, no es que no le eche ganas, no es que no quiere ir al cine con sus amigas como antes porque es güey floja, ¿no? No, güey, su cerebro está enfermo. Entonces, haciendo este cotorreo también estamos haciendo activismo porque estamos acercando a la gente a que identifique a su familiar. Entonces, si de pronto, pues hay codazos, ¿no? Hay codazos en el teatro porque ahí estás, güey, ¿no? Ahí está mi mamá, ahí está mi abuelita, ahí está mi hijo, güey. Chale, ¿no? Se quiso quitar la vida. Entonces, sí tenemos una retroalimentación del público que es bien importante. Pero realmente el ejercicio es para hacer reír y por eso ha tenido tanto éxito. ¿Cómo enfrentaste tú la bipolaridad, Ari? Pues se enfrenta como se enfrenta cualquier enfermedad, entendiéndola, ¿no? Entendiéndola para poderla asimilar con investigación, ¿no? Con la ayuda del médico psiquiatra, con la ayuda de algún psicoterapeuta, pero sobre todo entendiendo qué pasa, porque no es suficiente saber que tienes diabetes. Y tienes que tomar una pastilla para que tu páncreas trabaje más rápido. Ya con eso ya. No, necesitas saber cómo comer, cómo cuidar tus horarios, cuántas horas dormir. Necesitas aprender a ejercitarte, necesitas cuidar tus horas de sueño. Sí. Entonces no es nomás hay diabetes, una pastillita y se acabó. Tienes que entender qué le pasa. Entonces en esta búsqueda es donde encuentro todos estos problemas con los que nos enfrentamos todos los días, ¿no? Todos los seres humanos. Todos los seres humanos padecemos episodios de enfermedad mental. Todos. Entonces no es raro. Episodios. No quiere decir que necesites médico y medicamentos. Pero si vas a una entrevista de trabajo importante, puedes estar 3 semanas sin dormir, preguntándote a ti mismo cómo te vas a vestir, qué transporte vas a utilizar, qué te van a preguntar, estudiando cosas que ni siquiera tienes por qué estudiar, atravesando la ciudad para pedirle un traje prestado a no sé quién, que ni te queda, pero ya atravesaste de estado, cabrón, ¿no? Y ni siquiera te queda el traje, es de otra talla el güey. El cerebro se enferma. El cerebro se enferma porque hay una gran presión, una gran ansiedad, porque voy a tener eso, el examen final, que los chavos también se tienen que enfrentar con eso, ¿no? Y estamos oyendo de ciertos países que están eliminando las tareas y están eliminando hasta, híjole, la doctrina que da el maestro, sino que se juntan en pequeño y ellos solos aprenden con un supervisor a discutir los problemas. Y estamos aprendiendo que en lugar de ir 5 días a la semana a la escuela, pues con 4 tienen, ¿no? Y tienen 3 días más para descansar y para hacer otras cosas y tener otras actividades. El mundo se está moviendo y eso nos ayuda en las redes sociales, pero también nos pueden perjudicar.
Okay, oye, Ari, aparte de la obra, pues también has estado vigente en televisión recientemente, ¿no? Pues sí, he hecho algunas cosas, ¿no? No, 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 afortunadamente en 35 años nunca he dejado de trabajar. Pero a partir de que iniciamos esto hace un año y medio, he hecho un par de cosas breves y realmente me estoy dedicando a esto, que es lo que me gusta, me entusiasma, ¿no? Estar en el escenario, transmitir este mensaje que es tan grato y tan divertido y pues tener la oportunidad de llevar a mucha gente a las salas. Muy bien, Ari. Pues bueno, reiterar la invitación a los laguneros, que no se lo pierdan. Ayúdame con la fecha. 6 de diciembre. 6 de diciembre en un teatro que adoro, ¿qué es él? Elisauro Martínez. Precioso, de los teatros más bonitos de México. Demente a las... ¿Qué fue? A las 8. A las 8, 8 de la noche. Noche. Acá nos vemos. Nos dicen. Acá Torreón nos vemos. Ya lo conocía, supongo. Ah, sí, ya. Ya había estado. Ya me trajo con el contrabajo. El contrabajo lo hice 25 años. Y con 4X fuimos a Gómez, ¿no? Vinimos a este teatro. Sí. Pero sí, he venido muchas veces. Ya lo llevaron por gorditas. Me encanta la ciudad. Desde los 80 empecé a venir aquí haciendo giras. Desde muchachitas, casi. No, desde antes, bastante antes. Ya estás muy familiarizado, entonces. Pues ya estoy quemado, ya. Muchas gracias por habernos acompañado.